Mi plática tiene que ver justamente con WebAssembly, que el título es Pasado, Presente y Futuro de WebAssembly. Entonces, el objetivo de esta charla es tratar de romper un poquito algunos conceptos que he notado que son luego de repente erróneos con respecto a WebAssembly. Entonces, primero, ¿qué es WebAssembly? La gran mayoría de las personas con las que de repente platico o escucho o mencionan algo relacionado a WebAssembly es que inmediatamente lo asocian con esto, ¿no? Inmediatamente se piensa en el browser, se piensa en un medio o en algo que permita justamente el poder ya sea compilar otros lenguajes hacia la plataforma y que puedan estar corriendo en el browser, ¿sí? Incluyendo obviamente JavaScript, ¿sí? Pero obviamente es muchísimo más, ¿no? La primera vez que yo estuve viendo justamente del tema de WebAssembly, leí algo al respecto y se me hizo bastante interesante, ¿no? Y dije, creo que van por muy buen camino. Pero la verdad es que después de una charla de hace un par de meses, que si la buscan, hay una conferencia que se llama CurryOn, que fue en Ámsterdam, se realizó en Ámsterdam hace 2 meses, a 2 meses aproximadamente. Y la charla la dan justamente dos personas de las que estuvieron desde el principio, que son fundadores y creadores justamente de la especificación de WebAssembly. Y platican justamente, y esta charla está basada en esa plática. Entonces, ¿qué es WebAssembly? ¿Sí? WebAssembly es, en realidad, ¿sí? Lo que más podría acercarse a lo que ustedes han llegado a conocer, por ejemplo, como una máquina virtual. Es la especificación realmente de una máquina virtual, ¿sí? Tiene definido un set de instrucciones, así como de un procesador, ¿sí? Viene toda la especificación de ese procesador virtual, ¿sí? Y que por lo tanto sirve justamente como un medio, un target hacia el cual todos los lenguajes pueden compilar y generar código que pueda correr justamente en esa máquina virtual. En ese sentido, es algo más parecido, por ejemplo, como la JVM, Java, el CLR en el caso de .NET, ¿sí? La V8 en el caso de JavaScript, ¿sí? O sea, que son más realmente es un runtime, la especificación de un runtime sobre el cual ustedes pueden mandar a ejecutar cualquier cosa que compile justamente a WebAssembly, ¿sí? Y de hecho, el tercer punto es el que me gustaría más que se quedaran todos ustedes. WebAssembly no tiene absolutamente nada que ver con el web, ¿sí? Nada, ¿sí? Ni tampoco tiene que ver con el ensamblador, ¿sí? Entonces, es algo bien curioso. La realidad es que por cuestiones históricas, por cuestiones de cómo fue, de cómo se originó, que es lo que vamos a ver ahorita rápido, cómo se originó, se quedó ese nombre, ¿no? De WebAssembly, ¿no? Y por lo tanto, por eso genera tanta confusión. ¿Sí? Porque entonces, ah, es que es un ensamblador, que entonces, ¿no? Y que pues obviamente entonces en el web y en el browser y ya, ¿no? Pero no, la verdad es que no. La verdad es que nada más es el puro nombre, pero no tiene nada que ver. Nada, nada, nada que ver. Entonces, si se quedan con eso de esta plática, ya hice mi parte. ¿Sí? Entonces, hablando de la historia, todo empezó justamente en 2011. En Google, de hecho, las dos personas que dieron la plática estaban en Google. Y empezaron a trabajar justamente con maneras de cómo poder hacer más eficiente la ejecución justamente de los programas de JavaScript. Y hubo una iniciativa interna ahí en Google en ese sentido, con lo que llamaban Native Client. Paralelo más o menos, ¿sí? Mozilla, ¿sí? Empezó a trabajar justamente y libera lo que se conoció como ASM, ¿sí? Que es justamente un conjunto de la especificación de JavaScript, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin otra vez de cómo poder lograr justamente ejecutar más rápidamente, de más eficiente JavaScript, ¿no? Después, igual en 2013, en la V8, empieza a trabajar con lo que se llama como TurboFan, ¿sí? Igual otra vez, el tema es cómo podemos hacer para que pueda correr más rápido JavaScript. Y ya en 2014, ahí se juntaron. Ahí se aprende a platicar. Sí, dijeron, oye, a ver, como que estamos haciendo muchas cosas lo mismo, ¿no? Entonces, como que, ¿por qué no mejor platicamos y mejor nos ponemos de acuerdo de qué hacer, ¿no? O sea, que esto juntamos fuerzas y empezamos a ver la manera de cómo hacer que esto funcione mejor, ¿no? Entonces, ahí se juntaron en 2014, ¿sí?
Y entonces empiezan su trabajo de cómo poder crear la siguiente versión de, ASM, de lo que será como assembly, ¿no? En la parte de JavaScript assembly, lo de ASM. A trabajar tiempo completo en 2015. Y al final, justamente ya cuando estaban en 2015, 2014, 2015, se dieron cuenta de que la verdad es que era lo que podían hacer era mucho más allá. Y ahí es donde justamente viene este rompimiento de que solamente era para web y solamente, bueno, y una especie como de ASM mejorado, ¿sí? Y empiezan a trabajar con la especificación de lo que ahora conocemos justamente como WebAssembly. Posteriormente se juntaron también ahí, le invitaron la chela ahí a cuate ahí de Apple, ya saben que siempre es lo que resuelve los temas, ¿sí? Y después también igual el de uno de Microsoft, también igual, entonces los van a emborrachar, ¿sí? Y entonces para convencerlos, justamente entonces Google, Mozilla, Apple y Microsoft, en un hecho realmente histórico, ¿sí? Se pusieron de acuerdo en casi nada de tiempo y dijeron, va, ¿sí? Vamos a juntar fuerzas y vamos a sacar este proyecto, ¿sí? Y empiezan a trabajar justamente con la especificación y hacen el anuncio también con la W3C para poder justamente manejarlo ya también como un estándar, ¿no? O sea, la verdad es que es sorprendente. O sea, esto, yo creo que más que técnicamente, la verdad es que creo que eso es lo más complejo, ¿sí? O sea, el haber convencido a todo mundo, o sea, de los principales desarrolladores de los browsers, pues ponerse de acuerdo y decir, ok, va, ¿no? Así lo vamos a hacer. Mediados de 2015 empiezan a correr los prototipos, ¿sí? Ya en la V8 y en Firefox, ¿sí? 2015 también, ya en agosto, tenemos ya un intérprete, ya como referencia. De hecho, aquí haciendo un pequeño paréntesis, comentaban algo que se me hizo bien, bien interesante. Toda la especificación, o sea, yo ahorita que veamos el detalle, la especificación de lo que es WebAssembly, cabe en una página, más o menos, ¿no? La gran mayoría de las cosas que están definidas, importantes. Y además están utilizando técnicas avanzadas de validación, justamente, de análisis y de análisis de teoremas y validación de teoremas, para poder validar que la especificación sea correcta, ¿sí? O sea, esa parte está, la verdad es que está bien, bien loca, bien interesante. Y bueno, 2016 siguen haciendo más cosas, hacen el primer demo también, salen ahí unos papers, ¿sí? Y en 2017 finalmente se libera en Firefox y en Chrome, y también igual 2017 al finales está saliendo para Safari y para Edge, ¿no? Entonces Apple y Microsoft, ¿no? Entonces ya todo el mundo sale en conjunto. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es rápidamente el pasado, ¿sí? ¿Cómo es que llegamos justamente hasta ese punto? Ahora, en el presente, ¿cuáles son los objetivos de WebAssembly? Hay dos, vamos a definir como dos más importantes. Uno es desde el punto de vista semántico, ¿sí? ¿Qué es lo que busca? Independencia del lenguaje, ¿sí? Entonces, es completamente neutral, o sea, no tiene nada que ver con JavaScript tampoco, ¿sí? Nada, absolutamente nada, ¿sí? Entonces, es completamente independiente del lenguaje, independiente de plataforma, independiente de hardware, ¿sí? El objetivo es que se puede ejecutar de forma eficiente, que se puede ejecutar también de manera segura, de forma determinística, ¿sí? Y que sea fácil de entender, ¿sí? Esos son los objetivos de la especificación y que, digo, yo revisando, que estaba revisando la especificación, creo que sí lo han logrado, ¿sí? O sea, la verdad es que han hecho un trabajo bien, bien importante en ese sentido. Entonces, si están de acuerdo, eso se parece más a un runtime. ¿Están de acuerdo? O sea, no, no tiene que ver con, y no tiene que ver con el browser, no tiene que ver con nada de eso, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de representación, también se buscaban cosas importantes, como cuáles. Primero, que fuera compacto. ¿Por qué compacto? Porque la idea es de que si esto se va a estar transmitiendo por la red, pues no quiero estar transmitiendo ahí megas y megas de información, ¿sí? Sino que realmente puedo yo transmitir lo menos posible por la red y evitar problemas justamente por la latencia que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que realmente la representación sea compacta? Que sea fácil de generar, lo cual tiene implicaciones obviamente a nivel de compilación, ¿no? Que se pueda compilar rápido, ¿sí? Que sea eficiente poder compilarlo, ¿sí? Que sea fácil de codificar, por mismas razones. O sea, ok, ya lo mandé al browser, ahora que el browser, por ejemplo, o cualquier otra cosa que vamos a ver, lo pueda tomar y lo pueda ejecutar, ¿no? Lo pueda validar, lo pueda compilar
Sí, que permite justamente que sea extensible. Ahorita también vamos ahorita que se pide más eso, ¿sí? Y lo que es, tiene que ver con los streams, con los flujos, ¿no? O sea, que yo también pueda. Esto básicamente lo que significa es que si yo estoy transmitiendo WebAssembly, ¿sí? El receptor puede ir ejecutando el código conforme lo va recibiendo. No tiene que esperarse a recibir todo para poder empezar la ejecución, ¿sí? Entonces, ese tema está padre. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que estás liberando? Que el objetivo es que tenga soporte para lenguajes de bajo nivel. Lenguajes de bajo nivel, eso ya está ahorita, es lo que ya ahorita se puede utilizar. Segunda versión que quieren sacar para el siguiente año es soportar lenguajes de alto nivel. Dicen, oye, pero si tenemos por ya otros ya lenguajes ahorita que compilan a WebAssembly. Un ejemplo muy claro es Rust. ¿Sí? Oye, ya compilan WebAssembly. ¿Por qué dices, Norberto, que no, todavía no hay soporte para lenguajes de alto nivel? No es que no exista soporte en sí. O sea, bueno, no es que no se pueda compilar un lenguaje de alto nivel como Rust, C++, C, se puedan compilar a WebAssembly. El tema es de que no está optimizado para eso todavía WebAssembly. ¿Sí? O sea, todavía no tiene las primitivas necesarias para que esos programas que estén hechos en esos lenguajes, ¿sí? En Ruby, en Pa, o sea, bueno, todavía no me voy para Ruby, pero a lo mejor Go, por ejemplo, ¿no? Que Go ya sacó justamente también su tema de poder soportar WebAssembly. O sea, esos lenguajes, ¿sí? Pues que efectivamente puedan correr de manera eficiente y que soporte características muy particulares, ¿sí? Y posiblemente que ahorita no hay fecha, lo que le llaman lenguajes, ¿sí? Dinámicos, que ahí es donde entra, pues, Python, JavaScript, Ruby, etcétera, ¿sí? Y lo mismo, es la misma razón. No es que ahorita no podamos correr compilar JavaScript a WebAssembly. El tema más bien es que todavía no está completamente optimizado para que realmente pueda ejecutarse de la mejor manera, ¿sí? Entonces, pues póngale a lo mejor unos 2 años, 3 años, y yo creo que ya vamos a estar ahí, más o menos ya listos para eso, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que no se pueda ya utilizar. Hay otros temas ahí importantes que se tienen que se van a hacer, por ejemplo, el tema de soporte de threads. Este tema aquí para lenguajes funcionales, ¿sí? La parte de telcos es bastante importante, el runtime lo soporte. Manejo de excepciones que también igual no sea costoso, o sea, que sea eficiente. Todo el tema del switch del stack, ¿no? Que tiene que, ahorita les voy a poner un ejemplo muy, muy claro para qué es eso. Soporte de colectores de basura, etcétera, ¿no? Hay, ¿sí? Para temas de procesamiento en paralelo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está ahorita en la lista de cosas en las que están trabajando, ¿sí? Y que van a estar liberando poco a poco. ¿Conclusiones? ¿Sí? Entonces, realmente lo que representa WebAssembly, como comentaba, es un runtime. Es la especificación realmente de una máquina virtual, ¿sí? De una especificación equivalente como un procesador, ¿sí? Que busca ser eficiente, que sea universal, seguro, ¿sí? Que también tenga ese soporte justamente cuando se habla de seguro, tiene que ver con lo del sandbox, ¿no? De que su ejecución pueda estar controlada, ¿sí? Que pueda estar aislada y que no, pues, no pueda tener problemas de seguridad, ¿sí? Algo como lo que pasaba anteriormente con los applets, ¿no? Cuando nacen los applets en Java, ¿sí? Pues se buscaba justamente ese objetivo, ¿no? Obviamente que es un estándar público, abierto, ¿sí? Eso que les comentaba, ¿sí? La especificación está validada, de hecho, de manera automática, ¿sí? Lo cual les recomiendo, si quieren, que intenten de verdad lo que están haciendo, pero es verdaderamente impresionante, ¿sí? Se están validando la especificación realmente de forma automática, ¿sí? Validar que efectivamente sea correcta. Y lo que les comentaba, ¿no? O sea, no, WebAssembly no es ni no tiene nada que ver con el web, ni tiene nada que ver, ¿sí? con el ensamblador, ¿sí? Ahora bien, se habla de todo, bueno, ahorita se habla de todas maneras, ok, WebAssembly y se habla del browser, sí, pero el browser simplemente nada más es una sola implementación. ¿Eso qué significa? Significa que ustedes pueden tener un runtime de WebAssembly y con eso compilarlo y que corra como una aplicación desktop. ¿Sí? No tiene por qué estar dentro de un browser. ¿Sí? Puede estar corriendo del lado del server.
puede estar corriendo en un teléfono móvil. O sea, en pocas palabras, puede estar corriendo donde ustedes quieran, ¿sí? O sea, no hay absolutamente ninguna restricción en ese sentido, ¿sí? La única casualidad ahorita con web es que los web son los primeros que lo implementaron. Pero nada más, ¿sí? Eso es lo único nada más, es lo único nada más que representa eso, ¿sí? Entonces, obviamente hay muchos más lugares donde se está utilizando, ¿sí? Y para terminar, quiero poner justamente dos ejemplos, ¿sí? En los 5 minutos que me quedan. Está perfectísimo para presentar dos proyectos, nada más para que vean yo creo el impacto que va a tener esto. Este proyecto se llama Nubulet, ¿sí? En Nubulet, lo que están haciendo es que están implementando un sistema operativo que nativamente corre WebAssembly. ¿Sí? O sea, es un microkernel, es la implementación de un microkernel. Y ese microkernel lo que permite es que ustedes compilan el programa en WebAssembly y se ejecuta directamente. Ahí, ya. No hay más, no hay más capas, no hay más nada. ¿Sí? Entonces ustedes podrían levantar el sistema operativo, levantan el microkernel, le pasan el programa ya compilado en WebAssembly y lo ejecuta. Listo. Y este proyecto tiene cosas muy interesantes porque está viendo técnicas nuevas de cómo poder hacer más eficiente en general, independientemente de WebAssembly o no, pero cómo poder estar ejecutando programas de forma más rápida, más eficiente, sin el overhead que luego ya al día de hoy tenemos con los sistemas operativos tradicionales, ¿no? Linux, Windows, etcétera, ¿sí? Que tienen muchísimo overhead por razones históricas, no porque estén mal hechos, sino simplemente porque, pues obviamente, pues así han evolucionado, ¿no? Entonces, es un replanteamiento de a nivel del sistema operativo de cómo hacerlo y están tomando WebAssembly como su base principal, ¿no? Para hacer todo eso. Entonces, echen un vistazo. ¿Sí? Y esto es otro, ¿eh? Para ahorita que yo sé que todo el mundo anda, eso lo puse porque yo sé que todo el mundo anda bien emocionado con este tema de las criptomonedas y lo de el blockchain, aunque en el 99% de las veces no sirva para nada, ¿sí? De los casos en los que quieren usarlo. Entonces, pues bueno, de todas maneras, digo, para aumentar eso, ¿sí? La máquina, el runtime, donde va a estar, se ubica en Ethereum, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno, pues el runtime va a estar corriendo WebAssembly, ¿sí? O sea, va a estar todo completamente en WebAssembly, ¿sí? O sea, lo están reimplementando completamente en WebAssembly, ¿sí? Y por temas justamente de eficiencia, por temas justamente de ventajas en el sentido, o sea, ¿se acuerdan? No me acuerdo el nombre del lenguaje que usan ahorita. Tiene un nombre. El lenguaje que utilizan para poder programar los smart contracts y esas cosas, ¿no? Cosas bien raras. Pero el problema, pues, es que es un lenguaje propietario que tienen que además mantener, bla, 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 bla. Entonces, imagínense ahora aquí, ¿sí? En lugar de que ahora el runtime tiene soporte para WebAssembly y entonces ustedes pueden programar en Ethereum en ROS, en Go, en JavaScript, en lo que quieran, ¿sí? ¿Sí? Lo compilan ahí y listo, ahí está. Está corriendo en el runtime de Ethereum, ¿sí? Entonces pueden programarlo en lo que ya ahora sí quieran, ¿sí? Gusten y manden, ¿vale? Entonces, esos son los dos ejemplos y pues listo. No, es porque está mal hecho. Te lo puedo decir por información directa. Es un problema de legacy que traen ahí más bien. No es un tema realmente porque esto no esté listo.
Está, creo que Go ya sacó, Go ya sacó, justamente, de hecho tiene poquito, ¿no? Tiene bien poquitito, creo que menos de un mes, creo que es JavaScript, ¿sí? ¿Qué otro? Python también ya tiene, sí, por eso les comentaba que no es tanto de que no se pueda, simplemente que, por decir una cosa, ¿no? Oye, a lo mejor... Como le hicieron en la JVM, ¿no? Con el comando de Dynamic. La JVM no tenía Dynamic, ¿no? Hasta hace relativamente poco tiempo. Entonces, oye, podías correr un lenguaje como Ruby, sí, pero no iba a ser tan eficiente, ¿sí? Ese sería el punto. Ok. Ok. No está pensado, o sea, y eso sí también está, es que está como parte, no está pensado para que lo escriban a mano. ¿Sí? O sea, sí está contemplado de que no es la idea. La idea no es de que tú, como el ensamblador de un x86 o de ARM, que tú lo programes directamente, no. Sí lo puedes hacer, pero no es lo que se busca. En realidad, realmente es que es la especificación, es como un término ahí o sea, es el ISA. Es realmente un ISA de un procesador. O sea, es el set de instrucciones de un procesador. Eso es realmente WebAssembly. Entonces, si lo quisiéramos ver como que es algo tangible, es como si te vas al manual del x86, ¿sí? Se van al manual y ven el set de instrucciones, ¿no? Ven esas instrucciones del huevas del x86 o del ARM, igualitito es esto para el tema de WebAssembly. ¿Sí? O sea, tú dices ya para ejecutarlo como tal. Ok, por ejemplo, por ejemplo, caso del browser. Lo que tienen realmente también es la máquina virtual. Entonces se ejecuta como si se ejecutaras en lugar de JavaScript. ¿Sí? O sea, en lugar de que esté corriendo con sobre la V8 y interpretando el JavaScript, lo que estás haciendo es de que eso lo compilas al WebAssembly y el WebAssembly es como el bytecode. Es como si le pasaras el bytecode de la JVM o el IL en el caso de .NET y que se lo pases y entonces se lo toma y lo ejecuta. ¿Sí? Ahora, también está pensado que lo puedas compilar, ¿sí? Ahead of time. ¿Sí? También está. Ajá. Para que entonces eso quede compilado de forma nativa. ¿Sí? Entonces, también. Otra cosa, aunque no se menciona aquí, pero está contemplado, o sea, ¿por qué está pensado en ser eficiente? Por el tema de que ya tienen contemplado el tema de soportar GPUs. ¿Sí? O sea, sí es un cambio importante donde están tomando en cuenta todo lo nuevo que ha surgido en cuestión de hardware, ¿sí? En temas de GPUs, en temas o sea, de tener realmente, en lugar de que todo lo hagas en varios procesadores, más bien tienes tú cientos o sea, o de miles de GPUs, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces está muy pensado el diseño de ese set de instrucciones, está muy optimizado para eso, ¿sí? ¿Sí? De hecho, hay una opción pensada para que corra directamente sobre el hypervisor también. Eso no lo puse. Pero la idea también es que tú pudieras tener el runtime corriendo directamente. Tienes nada más instalas en tu máquina el hypervisor, sin sistema operativo ni nada, y sobre eso corres. Corres directamente la. Muchas gracias a Norberto. Por favor, un aplauso.